Por eso el ingreso mínimo vital asume esa función con mayor intensidad, asumiendo que es una obligación del Gobierno y de las instituciones combatir la pobreza, una obligación que no se debe delegar. El ingreso mínimo vital es también una cuestión de seguridad. La seguridad de las naciones avanzadas no se mide por la dureza de sus códigos penales, se mide por la intensidad y la cobertura de sus prestaciones sociales. Las sociedades más igualitarias y las sociedades que protegen mejor los derechos sociales son sociedades más seguras. El ingreso mínimo vital, señorías, también tiene que ver con la libertad, por algo tan sencillo como que no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía solamente en sobrevivir y no puede disfrutar mínimamente de la vida. No hay libertad si no se tienen unas condiciones mínimas de seguridad económica. No hay libertad, señorías, si no se llega a fin de mes. Y, por último, quiero decir que en medio del clima de crispación y de berrinche que vivimos demasiadas veces en esta Cámara, creo que medidas como el ingreso mínimo vital son la mejor vacuna frente a los discursos del odio y de enfrentamiento del penúltimo contra el último de la sociedad. Gracias, para finalizar, a todos los colectivos de la sociedad civil que durante años han peleado contra viento y marea para poner sobre la mesa la necesidad de que las instituciones públicas adoptaran medidas como estas. El ingreso mínimo vital no es un éxito ni del ministro Escrivá, ni mío, ni del Gobierno de coalición. Es un éxito de la sociedad civil organizada, de todos los colectivos, de todos los profesionales académicos que durante años, contra viento y marea, han trabajado para que las condiciones de dignidad en España estuvieran más cerca. A todos ellos y ellas, muchísimas gracias, si se puede.